Sí, una primera vuelta muy buena. Sabíamos que veníamos a un campo difícil, habíamos conseguido 28 puntos, que no estaba nada mal, pero bueno, queríamos conseguir batir ese récord del mejor Rayo de la historia, ¿no? En primera división. Lo hemos conseguido, nos vamos muy contentos, 31 puntos, creo que ha sido la primera vuelta muy buena. Normal, una vez ha salido Llorente nos ha complicado el partido, creo que es un jugador especial, un jugador que nos ha complicado de una manera por alto que no es normal, pero bueno, al final hemos conseguir esta victoria, que la verdad es que nos vamos muy contentos de aquí. No nos ponemos techo, nosotros vamos partido a partido, sí que es verdad que ahora estamos en una zona muy buena y lo que queremos es seguir sumando y no buscar un objetivo todavía, porque todavía el primer objetivo es la permanencia, pero tenemos que ser unos ganadores, sobre todo pensar en metas mayores que no son un objetivo. No, al principio de cada entrenamiento me pregunto a ver si ha jugado alguien en el equipo contrario, porque Chori en ese caso pues me lo pidió porque jugó y era especial para él y no tengo ningún problema en dejárselo. Hoy en el Atleti me parecía que no jugaba nadie y no me lo ha pedido nadie. Ojalá siga así. Otro Steve Furger. Bueno, ya se van a acabar porque ya hay mucha broma ya por ahí. Ya dos goles para él y ya la dedicatoria va para él y que estará contento también y bueno, y muy feliz yo también. Sí, ojalá que esto no pare. Una racha muy buena y el gol hay que buscarlo y la verdad es que estoy muy feliz.